Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos a otra clase más de tu curso para apasionados del arte. Dibujamos las proporciones del rostro humano tomando en cuenta algunos cánones básicos. Y eso lo haremos de la manera más sencilla y siguiendo algunos pasos. Así que ponte cómodo y vamos a ver este proceso. Para iniciar con este ejercicio, en principio toma una hoja de papel, un lápiz y una regla. Una vez que tengamos todo listo, este será el primer procedimiento. Realicemos las líneas proporcionales. Primer paso. Para esto, lo que debemos hacer es en principio un círculo en la parte central de nuestra hoja. Luego vamos a dividir en dos el círculo que realizamos anteriormente, y esto lo haremos por medio de una línea, el cual será nuestro eje horizontal. Luego hacemos lo mismo pero de forma vertical. En este punto la diferencia será que extenderemos esta línea para que posteriormente podamos colocar las proporciones del rostro. Este será nuestro eje vertical. Seguidamente vamos a dividir el espacio superior e inferior en cuatro partes iguales. Acá, aprovechando, vamos a corregir un pequeño error en nuestro círculo. Luego, por medio de líneas horizontales, vamos a quitar el primer y último cuadro de la parte superior y también inferior, en donde trazamos líneas de referencias horizontales. Como siguiente paso, copiaremos la misma distancia del espacio superior e inferior, es decir, que replicaremos la misma dimensión y creamos otro espacio similar a lo que hicimos hasta este momento, a los cuales lo denominaremos A, B, C, y también tendremos 1, 2, 3 y 4 líneas, las cuales nos ayudarán de referencia. Como quinto paso, a continuación realicemos un corte lateral a cada lado del círculo, de tal manera que esto representará los huesos que son un tanto planos, los cuales lo tenemos en la parte lateral de nuestro cráneo. Estos huesos se denominan temporales. En la parte inferior dibujemos el mentón por medio de un arco. Luego, posteriormente hagamos la forma del rostro. Esto lo puedes realizar tomando en cuenta una forma ovoidal. Ahora, como ya puedes observar, ya tenemos estas líneas, las cuales nos ayudarán a ubicar de manera más proporcionada la nariz, la boca, las cejas y otras partes del rostro humano. Comencemos dibujando las orejas, las cuales estarán ubicadas en la segunda y tercera línea del espacio B. Recuerda que todos tenemos ubicados nuestras orejas a la altura de las cejas. Por ello, demos en un principio una forma ovoidal. Recuerda también que esta primera parte solo es un boceto. Para dibujar los ojos, en el primer cuadro del segundo espacio, que en este caso es el B, realizaré un eje. Para esto trazo una línea horizontal sobre este punto. Seguidamente, para ubicar correctamente estos ojos, dividiré esta línea en cinco partes iguales. Como observas, esta distancia corresponde al tamaño de nuestros ojos, por lo cual podemos decir que entre ojo y ojo hay una distancia de otro ojo. Y por ende, en los laterales también se observa la distancia de otro ojo.
A continuación, démosle forma a estos ojos. Para esto, considerando este punto de coincidencia, trazo una línea que representa al párpado superior. Luego, dibujaremos el iris, del cual recuerda que solo se observan las 3/4 partes del mismo, y por eso no es necesario dibujar la esfera completa, porque generalmente está cubierta por el párpado superior. Para finalizar, realicemos el párpado inferior y los lagrimales. Para dibujar la nariz, voy a considerar esta distancia que tenemos en la parte central. Esta me permitirá ubicar el ancho de la nariz. Para ello, trazo líneas verticales desde estos puntos hasta la altura de la tercera línea. Y sobre esta línea comienzo a dibujar las 2 asas de esta nariz. Luego iremos corrigiendo más detalles e imperfecciones. También aprovechemos esta distancia para marcar el punto donde nacerán las cejas, los cuales los dibujaremos sobre la segunda línea posteriormente. Para dibujar la boca, primero es necesario determinar el ancho. Para ello, debemos recurrir a la parte interna del iris, en donde trazaremos 2 líneas horizontales, las cuales nos darán la referencia de qué tamaño tendrá la boca que realizaremos. Y para determinar la ubicación, debemos dividir el tercer espacio en 2. Esto nos dará la base de la boca, es decir, donde termina la parte baja del labio inferior. Primero, dibujemos el labio inferior, considerando el punto indicado. Luego, realicemos el labio superior, y de esa manera tendremos una boca hecha de forma más proporcional. Seguidamente, dibujemos las cejas. Y para encontrar el largo de las cejas, tracemos una línea diagonal considerando la punta de la asa de la nariz y el extremo de los ojos. Y un poco más abajo de las 2 líneas será el tamaño que tendrán las cejas. Ahora que ya tenemos estos puntos, lo único que nos hace falta es dibujarlas. Y para esto, ¿qué te parece si las unimos con los puntos o las líneas de referencia que encontramos anteriormente al dibujar la nariz? Una vez que ya tengamos dibujado el rostro con sus distintas partes, a continuación es necesario colocarle el cabello. Primero, dibujaremos la forma que más nos parezca considerando la parte externa del cráneo. Pero lo más importante a considerar cuando dibujamos el cabello es que a la altura de la primera línea que realizamos se encuentra la terminación de la frente. Y considerando este punto, comenzamos a dibujar el nacimiento del cabello. Para finalizar, agreguemos algunos detalles, como ser la nariz, en donde principalmente añadiremos las fosas nasales. Esta parte del labio que lo denominan philtrum o arco de Cupido. La comisura de los labios. Añadiremos en los ojos la línea que está por encima del párpado superior. Y también enfatizaremos en el arco lagrimal, el cual se encuentra por debajo del párpado inferior. Hacemos algunas correcciones al mentón. Y agregamos algunos detalles característicos que tienen las orejas. Añadimos el cuello. Y por último, resaltamos las líneas de referencia que tomamos para hacer este trabajo de dibujo del rostro frontal con proporciones. Y como siempre te aconsejo, para finalizar, no está de más realizar algunas correcciones y también incrementar algunos detalles que le darán más aspecto estético a tu trabajo.
realmente muy agradecido que hayas visto este video hasta este punto. Solo recordarte que si no estás suscrito, puedes hacerlo y de esa manera ser parte de esta comunidad de apasionados del arte. Y también puedes comentar haciéndonos conocer qué te pareció este video. Soy tu amigo Zubén y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Permiso.